Signore e signori, attenzione, il papà del bambino che indossa un marsupio nero e blu contatti subito il più vicino membro dello staff. Mi más sincera bienvenida a todos en este día tan especial para esta parte del mundo. Hablamos sin duda del día del derbi, de una rivalidad tan arraigada en la historia de este deporte que ha dividido opiniones, familias y, siendo sinceros, casi todo lo que se puede dividir. Puede que este partido solo dure 90 minutos, pero su repercusión puede prolongarse meses. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. Puede que este sea un partido amistoso, pero no por ello va a ser menos intenso y duro. No queda otra. Sabemos perfectamente cómo va a estar el ambiente, sea donde sea y en las condiciones en las que estos dos equipos se enfrenten. Perder no entra en los planes de ninguna de las dos parroquias, es evidente. Así que espero un partido apasionado, disputado y muy tenso, muy tenso, sobre todo eso. Los hinchas de ambos bandos lo saben y no esperan menos cuando la atmósfera ya está lista para la ocasión. Anda, que como para decirles que no hay nada en juego.
¡Arranca el partido! Julio, ilumínanos con tu sabiduría futbolística y dinos quién crees que será el jugador del partido. Bueno, Skriniar es eslovaco, Milan Skriniar es un jugador sobre todo muy potente, un central de una gran capacidad física. Para mí, central de época, sin duda, ¿eh? Vamos a ver qué tal juega hoy. Me parece bien, no tengo ningún argumento para refutar lo que has dicho. Hace lo posible por alejar el peligro. Varela. Será saque lateral. La controla Pasalic. No iba a dejar que su rival impusiera su físico para salirse con la suya. Se reanuda el juego sacando de banda. Ese balón no va a llegar a su destino. Pasalic intenta colarla. Bien visto, bien visto. Siempre se agradece tener extremos voluntariosos. Centro de Muriel. ¡Ahí va el disparo! Han empezado muy bien, pero tienen que rentabilizar las ocasiones de que disponen. Pierde el duelo físico. Esa entrada le ha costado la falta. La juega hacia la derecha. La controla y tiene espacio. De Ron. Un buen pase y podría colarse. Vuelca hacia la derecha. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! ¡Duban Zapata! ¡Zapata! Seguro que acaban acordándose de ese fallo. El ejemplo perfecto de cómo convertir una buena defensa en un ataque claro. La presión en la primera línea del rival puede crear ocasiones como esta. De Ron. Parece que ningún equipo es capaz de romper el candado. ¡Golpea el balón! Çalhanoğlu. Consigue meter el pie. Consigue salir. Bien medido. Ha visto la carrera. Las pero qué bien le pega. ¡Demasiado lejos! Justo delante de la portería y la falla. Pero qué desastre. Mal jugado en mi opinión, ¿eh? ¡Bacalá! Mkhitaryan. 15 minutos para que termine la primera mitad. Buena presión aquí, sobre todo de los atacantes. Desde luego, no están dejando espacio ni tiempo para pensar a sus rivales. Pues sí, claro que sí. La verdad es que es una delicia verlos trabajar. El único pero que le veo, Carlos, a la estrategia es que los jugadores terminan pagando el esfuerzo. Pero ojo, estos chicos deberían tener nivel como para aguantar. Le han leído las intenciones sus compañeros. No van a estar muy contentos con él. Pueden tener una buena ocasión. ¡Gol del Atalanta! El Atalanta se adelanta en el marcador.
sutileza, qué elegancia, qué definición. ¿Pero dónde ha salido este guepardo? Pero qué espectáculo, ¿eh? Vaya carrera que se ha pegado y encima finaliza la jugada. Increíble. Número 91. Se estrena el electrónico muy pronto. Se han quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad. Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. Interesante balón. Es el tipo de carrera que odian los defensores, ¿eh? Parece que sale de esa. El colegiado pita la falta. Parece que ha sido fuera del área. Bueno, ya sabía que sus acciones le iban a acabar pasando factura. A eso le llamo yo sacrificarse por el equipo, ¿eh? La defensa quedó desprotegida y la única forma de parar al rival, la verdad, fue mediante esa entrada. En esos casos es algo inevitable, la verdad. Quinto pino. La bombea fuera de peligro. ¡Qué buen control! Midió fatal, llega a destiempo. Fácil para el árbitro. Llegó el momento de la verdad. Entiendo de verdad, entiendo la frustración de los jugadores, porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol que fue interrumpida por esa falta. ¡Gol! ¡No falla! ¡Y empata el encuentro! No ha dudado ni un segundo. Yo creo que el portero no quiere ni ver la repetición, ¿eh? Lo quiere olvidar para siempre. Sigue del lado contrario. Gol per l'Inter. Ha segnato al 42esimo minuto. Numero 10. El partido se reanuda con tablas en el marcador. Pero vamos a ver, ¿cuántas veces hemos visto que se produzca así el tanto del empate? ¿Cuántas? Todo el trabajo en ataque ha servido de muy poco. ¡Excelente disparo! ¡Eso está muy lejos! Otro claro ejemplo de lo cómodo que se siente este equipo a la contra. El cuarto uno indica... ¡Se hace con ella! ¡Va a golpear! ¡Buena intención! ¡Mala ejecución! Ha demostrado estar muy atento, ¿eh? Pero no ha tenido toda la precisión necesaria. ¡Falta! Pues sí, sí, el árbitro la ha pitado. Sabía perfectamente a lo que se arriesgaba. Amarilla. El Atalanta cuenta con dos hombres amonestados. Stefan de Vrij decide jugar por la izquierda. Llegamos al descanso con un buen sabor de boca. Empate a uno en el marcador, pero lo más interesante ha sido el juego que hemos disfrutado. Un fantástico partido por ambas partes. Esperemos que el resto del partido sea igual de bueno. Equipos a los vestuarios. Y vaya encuentro interesante que estamos viviendo. Solo cabe desear más goles en este espectáculo que llega al descanso con empate a uno.
y arranca la segunda mitad. Los dos conjuntos vuelven al campo sin haber hecho cambios. Çalhanoğlu quiso ponerla en profundidad, pero la cortó el rival. Vio el pase, que además era muy claro, pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. Consigue conectar el pase. Darmian. La pelota salió y es saque lateral. Nkitaryan. Juega hacia la banda derecha. Intenta colarla. El balón pasa por encima y... hay que compenetrarse mejor. Çalhanoğlu. Ojo a ese balón. ¿Llegará hasta él? Va a ser que no. Habrá saque de banda. Balón para Nkitaryan. No creo que pase nada si digo que el centro no ha sido bueno. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. Interesante balón. El árbitro pita y señala falta. Y va a ser cartulina amarilla. Está ofendido. No entiende que la jugada sea de tarjeta, pero si no se tranquiliza, puede que vea también la roja. El Atalanta tiene a tres de sus jugadores apercibidos. Al final, la falta de concentración y de comunicación ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta. No pueden dar tantas facilidades al rival. Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta. Pues esto, le han hecho falta. El árbitro decide no sancionarlo con cartulina. Lo podría haber hecho perfectamente. Dubán Zapata va a irse hoy calentito a casa, que se dice. Bueno, es que es lógico que tenían que haberlo frenado antes de marcar. Mejor una reacción tardía que nada, supongo. ¡Perfecta esa entrada! Como el banquillo suspiran a coro después de asimilar la que les podía haber caído. Va, llega justo a tiempo para realizar el corte, ¿eh? Es muy arriesgado hacer eso cuando te superan el número, pero si no queda otra, es la mejor decisión. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Cambio di giocatori. Sostituzione per l'Atalanta, numero 91.
Numero 9. Numero 13. La lasciano in campo per il numero 10. L'ha dirigito de maravilla. Il numero 17. Recuperan la ventaja de nuevo. ¡Se ha sacado un tiro de precisión milimétrica! Hasta dos porteros juntos habrían sudado tinta para interceptar esa pelota, ¿eh? Perfecta medición de los tiempos y precisión. Sobre todo precisión en un disparo impecable. Número 88. El Inter saca otro cambio rápidamente. Atención, una sustitución. Se colocan con una ventaja de un gol. Van a tener que insistir en ese tipo de jugada, justo. No es plan de ponerse a valorar otras opciones, como si la cosa no fuera con ellos. ¡Llega la ocasión! ¡Lo vuelve a intentar! Les pinta mejor el partido. Estuvo muy rápido, pero la verdad es que al final le hizo un regalo. Vaya error tan grosero, ¿eh? Ahora eso sí, hay que estar ahí muy ágil y muy atento para llegar a esa pelota. Lo mejor para responder a la confianza del entrenador, los goles. Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh? Amplían la diferencia a dos tantos. Parece que los han dejado. ¡Gran intento! ¡Le pega al balón! ¡Buena oportunidad! ¡Pésima finalización! El Atalanta ha vuelto a avisar al contraataque y genera un peligro brutal. Esa acción peligrosa acaba en falta. El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla. Muy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Bienvenido. ¡Golpea el balón! ¡Lo intenta! Han tenido la oportunidad de sentenciar. La ha tenido en la punta de la bota, ¿eh? Sabía perfectamente que habría servido para sentenciar. ¡Eso es falta! Hay cambio, aprovechando que el balón ha salido. El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo ahora piernas descansadas. Número 7. Número 33. Relaciano el campo per el número 18. El número 3. Está causando estragos por la banda izquierda. Un buen pase y podría colarse. La defensa debe replegarse. Consigue salir. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Intenta colarla.
Hizo bien al plantarle cara a su rival. Ha sido una buena maniobra. El cuarto uomo indica 4 minutos de recupero. Skriniar. Y consigue arrebatársela. Y se zafa de su par. Entró al balón. El árbitro deja seguir. Retrasa el balón. Va a buscar portería. Se les había cortado la respiración. Bueno, esa presión asfixiante a la que ha sometido al rival le ha dado sus frutos al final. Un gran esfuerzo. Y aquí está el pitido final. La hinchada se vuelve loca. ¡Qué exhibición de fútbol! La felicidad corre por la grada. Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones del partido, Maldini? El Atalanta tenía un mensaje claro, solo valía la victoria. Y es que estos partidos, estos derbis tan especiales, tan importantes, la clave no es jugar bien ni la forma, la clave es ganar, hay que ganar. Y termina así el espectáculo. Gracias, Julio, no hay tiempo para más. Mil gracias, Carlos. Ricordiamo a tutti i tifosi che tra poco messi gli orari dei treni speciali.